show me stuff for now and gone tomorrow. This is all I know. You're my people, you're my home. We've been in holes with the curtains closed. Ask on dinner tables, drinking soap. To wash up the ugly, to wash up the funk. To wash up the unforgiving, all we have is us. You matter to me. You matter to me. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos al centenario estadio de Turf Moor, la casa del Burnley en Lancashire. Aquí estamos con Mario Kempes, Fernando Palomo. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Lateral. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. La tiene Carmona. Esa pelota se va y saque de manos. Tiro libre. Ya lo señala el árbitro. No sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. Buen centro. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Yo no sé qué te parece a vos, Marito, pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero ¿no le pegó un poquito demasiado fuerte? Han regalado la posesión. Esa pelota va por el costado. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Messi. Gallardo. La tiene Carmona. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven. Ahí va la pelota en el área. Zabalala. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Se les escapó la chimbomba. Pase largo, demasiado largo. Esa fue buena. Se saca la pelota de encima. Gallardo. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Se va a animar. Atajado. La pelota se escapa. Y ahora tendrá un tiro libre muy peligroso. Le puede rendir mucho este tiro libre. Además le sacaron amarilla. Y sí, se lo merecía. Hay peligro en el pase, ojo. Se convirtió en un muro el muchacho. Perdieron la pelota. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Zabalala. Bien abierto.
Cuidado con él, que puede ser. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Balón interceptado, no han completado la jugada. Zabalala. Ojo con este pase y ahora... Atento, que ahí nomás cae la pelota. Hace bien cortando la jugada. Ahí se le fue la bocha. Gallardo. Regalado un balón. Gran pelota atrás. Se ha cruzado en la línea del disparo. Rechaza bien el arquero. Se puede poner arriba en el marcador tras este córner. El público siente que sus jugadores pueden llegar a... Corazón del área. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Maravillosa jugada. Se asoma y la ve clara. Es bueno el balón atrás. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Abre la cancha. Quiere atacar por dentro. Sale el tiro buscando la pelota de los puños. ¿Será que se viene el gol ahora? Atento, que va a meter el balón allá. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y el grito de los hijos por niños y grandes amando a poder Orsay. Esto puede terminar en gol. ¿Cómo era lo del tiro? Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Buen corte justo a tiempo. Han regalado la posesión. Tres minutos le está dando el árbitro al partido. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí va la pelota en el área. ¡Gran pelota! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto la pizarra 2-0. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Sacó el balón y la pelota le... El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45.
Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Gallardo va a intentar cruzar el balón. Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. Cuidado con él, que puede ser. Y después de la entrada, la pelota lateral. Ahí se le fue la bocha. Ha conseguido muy bien ese balón. Va a tirar la pelota para afuera. Cuidado, que puede terminar en gol. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Qué espantoso esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. ¿Y si llega a pegar en alguien? ¿Y si roza un contrario? ¿O le pega a un compañero? Hay que pegarle sin tener confianza. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Pegado a la banda. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Correcta del árbitro. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Va a jugar por el costado. Maravillosa jugada. Pase adelante, le dijo el defensor. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Tiro de esquina al centro del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ha conseguido despejar la pelota. Esta puede ser buena. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Y la chimbomba va a ser suya. Shabalala. Pase bastante peligroso. Le acaban de sacar la pelota. Ojo con este pase y ahora... ¡Qué pelotita le han metido! ¿Y quién te dice que en esta pelota parada no esté la oportunidad para cortar distancia? Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Gallardo. Ahí le llega el apoyo. Atento que desde ahí le puede pegar. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Tsunami de oportunidades en el área. Regresa la pelota con... ¡Y entra! Pegó maravilloso el balón, ahí no hay espacio para nadie. Mirá que el entrenador a veces los pone nerviosos, los cansa a los jugadores practicando una jugada. Pero esta vez el trabajo dio su fruto. Córner y
fútbol.